Me gusta los materiales naturales y los materiales que te dicen algo, porque también utilizo algunos metales, ¿no? Y para mí uso hoja de oro y en algunos de los cuadros procuro que sea oro de 24 quilates, porque hay el oro para enmarcar, que es un oro falso. Está bien, pero si vas a pintar, yo utilizo oro de 24 quilates y también todos mis lienzos están hechos sobre lino. A mí me gusta trabajar sobre los grandes materiales. Tengo óleos hechos a mano, pinceles extraordinarios, los barnices yo los hago. Me gusta mucho la cocina de la pintura. Y como esos materiales tan nobles, tan fuertes, tan sobrios, yo creo que mi trabajo tiende a eso, en la verdad, del objeto. Si va a ser un cuadro, pues que sea con bastidor de madera buena, de encino, con lino, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante para un ser humano es sentirse cobijado y vivir en un entorno agradable. Y en eso está la arquitectura. La arquitectura nos viste, nos protege. Es el único lugar, cuando uno tiene su casa, tiene su espacio, es en el único lugar donde uno es uno y en el universo uno tiene un pedacito, dice, esto es mío y aquí yo vivo. Entonces, la arquitectura nos cobija de una forma. ¿Y qué mejor si en esa arquitectura tenemos imágenes que nos van a transmitir y nos van a dar algo más? Yo a la gente le digo, mira, puedes tener muebles heredados, muebles que te dieron, etc. Pero lo único que dice quién eres tú es lo que está colgado en tus paredes. Y para colgar esas cosas en las paredes tendremos que tener una buena arquitectura para tener remates visuales, buena iluminación, hacer recorridos, etc., etc. Muchas gracias otra vez por acercarse a los artistas. No lo dejen de hacer. Y que vive el mármol. Es un gran medio como el óleo y el bronce.